T-14 Armata de Rusia está aquí. Los tanques probados en Siria podrían arrollar a Ucrania. Los T-14 se fabrican en serie. Son más potentes y más baratos. Rostec ha hecho un gran regalo de año nuevo a los militares. La corporación estatal ha anunciado el inicio de la producción en serie en Uralvagonzavod del tanque T-14 sobre la plataforma Armata. El evento ha sido descrito como un proyecto innovador para los suministros del Ministerio de Defensa. Inicialmente, en 2015, se hablaba de producir 2.300 de estos vehículos de combate. Ahora, a juzgar por el anuncio de que están cerca de cumplir el 100% de la orden de defensa del Estado, las tropas tienen más de un centenar, unos 130, para ser exactos. El mero hecho de que el tanque T-14 se pusiera en producción en serie lo dice todo. Significa que se han cumplido los requisitos del cliente, representado por el Ministerio de Defensa, para eliminar las deficiencias detectadas en el motor y el armamento. El nuevo Armata fue provisto con el motor A85-3A de 1500 caballos de fuerza y capaz de sobremarcha hasta los 1800 caballos de fuerza, tren de potencia mejorado, y el cañón de Animalisa 2A82 de 125 milímetros que puede ser reemplazado por el cañón 2A83 de 152 milímetros si se solicita. El T-14 también es capaz de lanzar el vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento y puntería pterodáctil, dotado de un radar orientado hacia adelante y un visor de infrarrojos. También se ha reforzado la protección de este tanque y se ha dotado al Armata de un aseo para la tripulación, probablemente un bioinodoro. El segundo detalle, y no carece de importancia, es que en la producción en serie el coste del T-14 se reduce considerablemente. Armata se considera demasiado caro para las compras masivas, por lo que se dio preferencia a la mejora de los tanques T-72 y T-90 existentes en servicio. Se espera que el T-14 cueste entre 320 y 350 millones de rublos, y no 500 millones en su versión original. El Armata, según el concepto de guerra centrada en la red, es, sobre todo, un vehículo de reconocimiento, designación de objetivos y control de fuego. Por lo tanto, no es necesario su gran número en el campo de batalla. Otro matiz importante es que la producción en masa de equipos militares, y los tanques no son una excepción, abre grandes oportunidades para su exportación. Evidentemente, después de asegurar la capacidad de defensa de su propio ejército. Otra gran ventaja para aumentar el prestigio del arma es su uso en combate en el mundo real. El hecho de que los tanques T-14 han sido probados con éxito en Siria fue anunciado en abril de 2020 por el ministro ruso de Industria y Comercio, Denis Manturov, y no por representantes del departamento militar. Por cierto, hay muchos compradores potenciales para el Armata, con India y Oriente Medio a la cabeza de la lista. Cuanto más se practican en combate, mayor es la demanda de ellos. En sentido figurado, el fusil de asalto Kalashnikov no necesita ninguna publicidad, incluso Estados Unidos ha establecido ahora la producción de AK-47, los tanques T-90, los cazas Su-30, MiG-29 y otros equipos de combate probados han demostrado su eficacia. Turquía hizo buenas relaciones públicas con los sistemas de misiles antiaéreos rusos S-400 Triumph, prefiriéndolos ante los Patriots estadounidenses. Los tanques rusos T-14 Armata, así como los cazas de quinta generación Su-57, aún no han recibido esa publicidad. No se sabe si el tanque T-14 Armata se probó realmente en Siria, tal vez fue solo una maniobra promocional del ministro de Comercio Manturov, pero el hecho de que el primer lote de producción de T-14 se entregó a las tropas de los distritos militares del oeste y del sur es un dato fiable. Son ellos los que bordean territorialmente a Ucrania por el lado ruso. Cabe suponer que, aunque estos tanques no entren en combate, Rusia rechaza con vehemencia las acusaciones de invasión en este país, es muy posible que tengan en su punto de mira a los tanques ucranianos y a los sistemas antitanques estadounidenses Javelin en el otro lado. En el último siglo, los tanques de todo el mundo han evolucionado considerablemente hasta convertirse en el arma definitiva para destruir, como se ha demostrado en más de una ocasión en numerosos conflictos armados en todo el mundo. Sin embargo, se puede afirmar que las orugas para tanques se han estancado en el último siglo y no se ha producido ningún avance tecnológico en su diseño. El tanque T-14 Armata es una excepción.
En los 30 años anteriores al colapso de la Unión Soviética, la industria nacional de construcción de tanques creó tres vehículos blindados fundamentalmente nuevos y diferentes, dijo el experto militar coronel Víctor Murakovsky, graduado de la Escuela de Tanques de Kazán. Se trata de una cifra bastante elevada, teniendo en cuenta que Rusia no estaba en guerra en ese periodo y que la carrera armamentística se refería más bien a la tecnología de las armas nucleares, a diversos programas espaciales militares, al desarrollo de la marina y a la aviación estratégica. Sin embargo, en esa época se desarrollaron y crearon tres tendencias fundamentalmente nuevas en la construcción de tanques. Se trata de los carros de combate de las series T-62, 64, T-72, 90 y T-80, que todavía hoy son los principales carros de combate del ejército. Si tomamos un periodo de tiempo similar después de 1991, solo se creó un tanque, el T-14 Armata, conocido como Objeto 195. Es muy prometedor y es, de hecho, el tanque del futuro, que se convertirá en uno y el principal tanque de las fuerzas terrestres rusas. Es probablemente la solución más correcta para el futuro desarrollo de la fuerza de tanques. De la misma manera que hay un tanque principal en Estados Unidos, el Abrams, o en Alemania, el Leopard, se están actualizando, se les está dando un nuevo aspecto, pero siguen siendo los mismos tanques de modificaciones anteriores, cuya actualización no requiere mucha inversión adicional. La serie T-72. T-90 se desarrolla en la misma línea, pero no todo está tan claro con el T-80, con su motor de turbina de gas y sus características de velocidad. Es más fácil modernizar que crear algo nuevo desde cero. En términos generales, un tanque como tal consta de tres componentes. Chasis sobre una base de orugas, torreta y casco blindados, y armamento en forma de cañones y ametralladoras. No se puede inventar nada más, como en una bicicleta. La única opción es actualizar todo esto a nuevas y únicas capacidades. No solo lo hacen los constructores de tanques rusos, sino también los técnicos de otros países. Rendimiento de combate generalmente reconocido del Leopard 2 alemán mejorado, del que se han producido más de 3.500 unidades, Alemania ha desarrollado el Leopard 3, sin torreta y con dos cañones, pero nunca llegó a producirse en serie. El tanque israelí Merkava, ahora en su quinta serie, también es muy valorado. China ha avanzado considerablemente en la construcción de sus propios tanques, antes utilizaba los tanques rusos comprados o bajo licencia. Por supuesto, Rusia tampoco se queda quieta, mira hacia el futuro y no se va a detener en la modificación de viejos tanques a un nivel completamente nuevo y en la creación de otros nuevos, como el Armata. El año pasado, en el Foro Army 2020, el concepto de tanque del futuro fue mostrado por el 38º Instituto de Investigación de Vehículos y Equipos Blindados. Aunque de momento se trata de una maqueta, ya cuenta con las características de armamento y protección especificadas, que impresionan por sus capacidades completamente nuevas. El proyecto se completará en 2040, con una perspectiva muy envidiable para las próximas décadas, lo que sugiere que los tanques no se extinguirán después de todo. Al menos no en Rusia. La prevista sustitución gradual de los vehículos blindados rusos por un único carro de combate principal, el T-14 Armata, hará que la flota de blindados alcance el mismo nivel. Sin embargo, esto no significa que los actuales T-90, T-80 y T-72 vayan a ser desechados inmediatamente. Permanecerán en servicio durante al menos 20-30 años.